El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y candil en mano. Bienvenidos a una nueva entrevista Veraz, esta vez con nuevos medios anfitriones. Seguimos como es usual por La Posta en exclusiva para plataformas digitales, Facebook y YouTube. Agradezco el tiempo que nos dio hospitalidad en su casa OnePlus. Y ahora estamos en Extreme, en cambio por Vito TV, que es canal 15, más 709 en HD High Definition, también de Extreme. Nos pueden seguir desde hoy en Manavisión, canal 9, en señal abierta en Manaví. Y en DirecTV, 194. Vuelvo a mi casa a los 32 años. La última vez que hice algo con Manavisión fue del 88 al 90. A nivel nacional en radio, Caravana, 750 AM. Y también en FM, 88.9, Diblu. Y en la parte central de la sierra, Cotopaxi, Tungurahua, 92.5 FM. Cotopaxi y Tungurahua, parte central de la sierra. Para empezar, solo una definición breve, señora ministra de Educación. ¿Cuál fue el factor fundamental para que una semana usted cambiara de no clases presenciales a sí clases presenciales voluntariamente? Hola, Carlos. Primero, saludarte y agradecerte por este espacio. Siempre muy importante poder comunicar a la ciudadanía y responder a las preguntas que todos se hacen. Y esta es una de ellas. ¿Bajo qué criterios se toman decisiones sobre educación en este momento de una emergencia sanitaria sobre los reportes de informes epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública? Tuvimos una semana que después del feriado de Navidad y Año Nuevo, en donde pudimos ver el inicio del repunte casi exagerado de número de contagios, producto de la falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad recomendadas, en muchos casos cantones que no se acogieron a las recomendaciones del COE Nacional, y esto nos llevó a un crecimiento exponencial de contagios. Es decir que lo de salud rige lo de educación, estamos fritos. Como ven, nuestra invitada es la doctora María Brown, ministra de Educación, con quien proseguimos enseguida. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género, cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio Veraz se emite gracias a Banco Bolivariano, Telconet Latam, Vaporex. Clases presenciales es el tema con la doctora María Brown, a quien le doy formalmente la bienvenida y le agradezco por su predisposición y en el caso suyo conmigo su tolerancia. La doctora Brown es no tan joven como parece y tiene un acervo profesional en educación impresionante. Por ejemplo, la Sorbona de París, curso de civilización y lengua francesa, el Centro de Educación de la Cámara de Comercio y Estudios, la National Association for Education of Young Children en Washington, Estados Unidos, la Universidad de San Francisco, la Fundación Educando al Ecuador, y es maestra en educación especial, entre otras cosas. Si prosigo leyendo todos sus antecedentes académicos, el tiempo del programa se queda reducido a cero. Por eso me extraña que le decía, estamos fritos, que los criterios para regirse en lo educativo hayan sido lo de salud. Las estadísticas de salud son inestables, son incompletas, tienen subregistros, se fundamentan solo en sectores que están bajo su control o donde hay pruebas. En este momento en el Ecuador, por ejemplo, si se calcula solamente de acuerdo al seguimiento que hace Carlos Oporto,
de datos de número de fallecidos. Durante la pandemia hay 71 mil más que el promedio en el Ecuador. Y viene una técnica en educación como usted, que ha defendido el derecho de los niños a educarse por los daños que la pandemia le han hecho, que ha impulsado la vacunación en los colegios, impulsado que los docentes estén vacunados, medidas de bioseguridad, a decirme que eso ha sido un fracaso, porque en una semana, eso sí usted dijo una semana, se suspendió todo. ¿Por qué no dijo, sabes qué? Javi, Jimena creo que se llama, Jimena, su colega de salud, no para educación. Hagamos aquí excepciones, hay colegios privados que están preparados y hay colegios públicos que están preparados. Una cosa es que los cantones estén en rojo 250 y no sé cuánto que pusieron poner, y otra cosa es que mi sistema esté en rojo. Y usted sí, ah, ok, bueno. No, para nada. Yo ahí quiero hacer tal vez algunas reflexiones con relación a esto. Primero, luego de este feriado en el que te decía aumentaron los casos y contagios, que bueno, es público. Casi ninguno de nosotros pasó luego de este feriado sin conocer a alguien que haya contraído COVID o contagiado de COVID. Y eso, por supuesto, nos lleva a tomar algunas medidas en general, no solamente en el sistema educativo, sino en el comportamiento. Y debíamos hacer un esfuerzo adicional para llegar con la vacunación. Esa fue la primera semana para vacunación. Esa semana buscamos que los docentes vayan por su tercera dosis. Ellos están ya vacunados en su 95% con dos dosis y durante esa semana más del 60% de ellos adquirieron su tercera dosis priorizada. En la semana en que pararon. Así es, y esa es la que se recupera en el sistema fiscal. Es decir, no es una semana perdida para educación, sino que se adelantó, por así decirlo, una semana de vacaciones en la cual nosotros pudimos avanzar en el plan de vacunación. Ya, le voy a tomar eso como válido. ¿Y colegios que tenían ya sus docentes con tercera dosis vacunados? No me haga decirle cuáles. Los colegios cuáles. Particulares esos. Tenían en ese momento la opción, y así fue la resolución del COE, de acogerse a las medidas que se iban a adoptar en el sistema fiscal o continuar con clases presenciales. No, en esa semana. Veamos cómo lo anunciaron en el COE, porque ya van a escuchar ustedes al inefable Capitán Zapata, experto en relaciones públicas policiales, ahora como cabeza del COE, no decide, desde luego, anuncia, ¿ya?, a la ministra de Educación y a alguien más que interviene ahí. Vean. El país se encuentra epidemiológicamente en semáforo en rojo. La educación, la resolución que se ha tomado el día de hoy es para todo el país. En el caso de la educación preescolar, se recomienda suspender la atención a niños menores de 5 años porque no están vacunados. En aquellos cantones de alto riesgo, 193 cantones a nivel nacional, la gran mayoría de los cantones. Durante esta semana se suspenderán las clases presenciales e iremos a una modalidad de educación a distancia en todos los niveles educativos de los cantones en rojo. Estas medidas guardan coherencia con las recomendaciones que salen del seno del COE nacional para las actividades dentro y fuera del sistema educativo. Ahí está. Sí, mi capitán. Sí, señora ministra de Salud. Usted no hace la excepción que ahora hace y que pudo haber hecho. Miren, para colegios privados, por los altos índices de vacunación que tienen tercera dosis profesores y alumnos, según los datos que nosotros podamos contrastar, voluntarios. ¿Qué les molestó? Que a los privados se les fuera a parecer privilegiados. Son pues privilegiados, porque tienen la posibilidad económica de solventar otro tipo de educación. ¿Ahora van ustedes a igualar para abajo? Los que tenemos en colegios privados estamos igualitos que los que tenemos públicos. En esa semana se hicieron varios esfuerzos a nivel nacional y por supuesto que hubo discusiones al interior del COE. Esto es un órgano colegiado y por lo tanto buscamos también llegar a consensos. Pero mi pregunta es, ¿por qué usted no dijo allí lo que me dice aquí? ¿Saben qué? Para colegios privados hagamos de esta excepción. ¿Les choca? ¡Qué pena que les choque! Ayer, ¿a qué se refiere ayer? En esa semana. En esa semana. Efectivamente fue una de las propuestas que se planteó al COE. El pedido del Ministerio de Salud en su momento fue que no se haga esa excepción, considerando que estábamos llegando al pico más alto de contagios, no solamente en los colegios fiscales, sino también en los particulares. Teníamos información de los laboratorios privados en Quito que habían hecho pruebas a los estudiantes de colegios particulares que se habían solicitado las pruebas para poder volver a la presencialidad.
de que la positividad viral en esas pruebas era demasiado elevada. Los colegios mismos nos informaron que tenían un alto número de docentes con contagios. ¿Y dónde quedan todos sus otros argumentos? Que después usó una semana después, que habían niños con alto porcentaje de vacunación, que si les llega a afectar a los niños, no es en los colegios, es en los buses, en las fiestas donde lo llevamos, en los centros comerciales, en el supermaxi o donde sea. Ahí sí no hay problema con los niños. Y tú lo dijiste, Carlos, esto ha sido una bandera mía desde el inicio de la gestión, lo he repetido ante el COE, ante las autoridades del COE, y lo sigo repitiendo hoy. La educación es lo último que debe cerrar y lo primero que se debe abrir, y ese ha sido el argumento técnico que se ha presentado al COE. Lo seguimos presentando al COE y tiene toda la evidencia. Bueno, y esperamos que ahora, de ahora en adelante, y como lo dijo la ministra de Salud el día de ayer, ya con todo lo que se ha avanzado además en el Plan Nacional de Vacunación, no volvamos a recurrir a la suspensión de clases como una medida de control epidemiológico. Pero como no lo dijo allí, mire, esto es lo que usted provocó, o el COE provocó, y ahora se quejan. Vea, aquí está la alcaldesa de Guayaquil, enseguida, al día siguiente, sobre ese tema. Es que en Guayaquil no va a haber clases 30 días, no una semana, como dijeron ayer la ministra del área. 30 días, por una razón fundamental. Nuestros niños no están en su totalidad vacunados. Y los maestros, y lo va a decir la UNE presente aquí, están infectados en su gran medida. Y número dos, todos los planteles educativos no tienen baños, que es lo principal, servicios higiénicos, lavamanos, que es lo principal en época de pandemia. Asumimos la responsabilidad, y quien habla la asume, plantel educativo que contravenga esta disposición será sancionado desde la tasa de habilitación hasta las multas y hasta clausuras. Y a la vuelta de una semana, ¿eso cambió? Ese mismo día, Carlos, fue muy clara la ministra de Salud, fuimos claros en el COE, este virus, esta variante Omicron, tiene un ciclo extremadamente corto. Se dijo que la revisión de la semaforización se realizaría semanalmente, precisamente porque el ciclo del virus es así de corto y el panorama epidemiológico cambia así de rápido. Y por lo tanto, tomar una decisión como la que acabamos de escuchar, de pese a que esto se dijo en el COE nacional, se anuncia la suspensión de clases por un periodo más que prolongado y extendido que lo que se había anunciado, yo considero que fue apresurado. Okay. Fue apresurado. Yo considero que fue equivocado. Usted siempre es muy moderada, diplomática y centrada. Yo no. Pero la pregunta es, ¿por qué no se reunió usted con la alcaldesa ese domingo que estuvo la alcaldesa con el presidente de la gobernación, para otro tema de seguridad, decirle, mira, lleguemos aquí a un término medio, por lo menos, yo entiendo tu realidad, pero entiende la mía? Nos reunimos, de hecho, tuvimos una reunión en la que participó el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud, la alcaldesa, su equipo, luego de estas declaraciones en las que revisamos a detalle cuál era la situación de Guayaquil, de Guayas, del país. Lo pregunto por el domingo anterior. También tuvimos reuniones, hemos mantenido un contacto cercano. ¿Usted con ella se reunió? Hemos tenido reuniones por Zoom, no cara a cara, pero hemos tenido reuniones y conversaciones. De hecho, ha sido una alcaldía que nos hemos... pasado. El domingo pasado estuvimos aquí, sí. ¿Por qué no se vieron cara a cara? No hubo la oportunidad. En este momento creo que la tecnología también nos permite que no podamos es igual, reunirnos señora mucho ministra. Más. O sea, las entrevistas que he tenido con usted presenciales son o no distintas de las que hemos tenido telemáticamente. Y también las clases presenciales son distintas, Carlos. Yo lo tengo absoluta conciencia, no, pero creo que para analizar datos sí se puede. ¿Cuál es el problema que hay entre ustedes? O sea, María Paula Romo y Cintia Viteri más enemigas no podían ser. Y cuando fue la una ministra de gobierno, la otra ya era alcaldesa, concertaron una serie de puntos por la ciudad en los que no se puede discrepar. Usted no se jala con Cintia Viteri, o ella no la jala a usted. Estamos trabajando juntas por lo que cada una cree, y creo que lo importante es que juntas, podamos llevar... Juntas. Sí, fíjese, tenemos un convenio de 4.5 millones de dólares en intervención en infraestructura que venimos trabajando con la Alcaldía de Guayaquil y con Cintia Viteri. Hemos visitado juntas Monte Sinaí, hemos estado juntas en instituciones educativas, pese a que podemos no estar siempre de acuerdo. Creo que por la educación
Aquí no hay una disputa política, peor aún entre Cintia y yo, y a mí no me interesa la carrera política. Que hay una divergencia de criterios ya. Una divergencia de criterios, y además en este caso pensamos que hay unas normas que hay que respetar, unas leyes que hay que respetar y unas competencias que están claramente definidas. Vamos a eso. ¿Quién manda en educación en Guayaquil? ¿Usted o ella? En el país, y no porque lo diga yo, sino porque esto es lo que dice la Constitución de la República, la educación y la salud son competencia del gobierno central, en este caso del Ministerio de Educación. Esto lo define el artículo 261 en el numeral 6 de la Constitución, en donde se establece la educación como una Entonces, competencia del Estado. Entonces, ¿por qué usted el lunes central? Que fue a apoyar a algunos colegios que retomaban clases presenciales no fue con la policía? Para decir, aquí no me ponen sellos de clausura, y si los ponen, la propia policía los salga y se los vuelve a poner, la propia policía los vuelve a sacar. No creemos que el camino en este caso sea la confrontación ni la violencia, al contrario, pensamos que podemos no es violento, ir es, por la eso ley. Eso es ejercer la autoridad. Y la autoridad se está ejerciendo con las normas por detrás y por delante. Aquí estamos presentando unas acciones legales, jurídicas, que nos permiten justamente responder a esas acciones. En ese día se había anunciado las clausuras, al momento de llegar a la apertura, que además, como te decía en la entrevista que tuvimos el otro día, no es que se pretendía estar en Guayaquil para hacer la apertura o la recuperación o retomar las clases presenciales como una respuesta a aquello, sino porque ya teníamos planificado una agenda. Javier Narváez dijo, en una clara insinuación, que usted armó un show político ahí, que coincidencia, que en los colegios en donde se decidió que iban a comenzar las clases presenciales, de paso con una mínima asistencia, usted estaba allí. ¿Y? Tuvimos presencia en todo el país, los coordinadores zonales, usted vino a ciertos colegios específicos en Guayaquil, usted, para reinaugurar clases presenciales con 50 alumnos. Porque yo soy la autoridad de educación del país, no de Quito. ¿Y por qué tenía que estar en los colegios? Porque ahí estaban nuestros estudiantes y estábamos recibiéndolos a ellos a recuperar las clases presenciales. ¿Por qué recibirlo a usted? Que lo reciban los rectores y los directores. Así lo hicieron en la gran mayoría de los establecimientos educativos, pero siempre como autoridades estamos en el territorio. Esta ha sido una administración de territorio, pese a que pueden haberse dado Ahora, comentarios. Como distintos. Usted verá hábilmente, el municipio los clausura ya por no seguir una recomendación sanitaria sobre la cual ellos sí tienen competencia y les quita la tasa de habilitación, es decir, no pueden funcionar como local porque no están cumpliendo una regulación del COE municipal donde ellos sí mandan. Entonces, ¿no pierde usted jurisdicción? No, porque esta es una es un vicio de forma y de fondo en precisamente esa expresión, porque no es competencia del COE cantonal definir si se abren o se cierran instituciones educativas. Pero no lo cierra porque está contra las clases presenciales. Ustedes pueden revisar los sellos lo que dicen, por presencialidad, es decir, por eso la cierran, es clarísimo. No hay otra, y de hecho lo que dice en los documentos que entregan a las instituciones educativas es que hay un incumplimiento de una ordenanza municipal. Una ordenanza que además es producto de un COE cantonal. COE cantonal que tiene competencias también específicas definidas y de los cuales el COE nacional, del cual yo formo parte como un órgano colegiado, tiene otras competencias y somos respetuosos de esas competencias. El COE cantonal manda sobre Guayaquil cuando no es estado de excepción. Solo ahí manda el COE nacional. Por lo tanto, ¿ella mandaba aquí? No, depende del tema. En educación y en salud, la competencia es nacional. Aún fuera de estado de excepción. Aún fuera de estado de excepción. En norma ordinaria, este artículo que yo te leí hace un momento de la Constitución que establece cuál es la competencia del Ministerio de Educación como órgano rector de la educación a nivel nacional es aplicable en todo momento, no solamente para emergencias o estado de excepción. Por eso vamos a hablar en la siguiente parte de la entrevista respecto a por qué, cómo, sobre qué base plantean acciones de protección ante la justicia desde el Ministerio de Educación, frente a los cuales la alcaldesa Viteri dijo, de paso, queriendo bajar el tono de la confrontación o de la bronca o de la competencia, es decir, competir por ver quién manda más o decide mejor en Guayaquil, respondiendo que ellos contestarían también por la vía legal. Enseguida proseguimos con aquello. Estamos contigo desde el primer día.
para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. La máxima autoridad de educación en el país ahora tiene que acudir a la justicia para que se le haga caso en Guayaquil. Veremos si funciona. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Proseguimos esta entrevista con la ministra de Educación, doctora María Brown, gracias a la presencia y auspicio de Banco Bolivariano, de Telconet, Vaporex y Kia, también de Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos y grabamos este espacio. Nos habíamos quedado en ver en qué sustenta la doctora María Brown su recurso de acción de protección ante la justicia. Explíquenos por qué fueron por esa vía y por qué creen que les pueden dar la razón. Son dos las acciones jurídicas que se han adoptado. La primera fue una de medidas cautelares. Esta acción es una acción que es constitucional, que está vinculada precisamente a el hecho que se suscitó del cierre de 9 instituciones educativas a través de sellos de clausura por parte de la municipalidad. Esta medida lo que busca es que se suspenda este tipo de acciones y que no se pueda suspender las actividades en más instituciones educativas en Guayaquil. ¿En cuánto tiempo deben responderles? En teoría 2 días. Ya recibimos notificación de cuál es el juez que conoce la causa y ya están avanzando y esperamos que esa se determine lo más rápido posible. Hacer medidas constitucionales tienen que resolverse en un corto plazo. A propósito de eso, permítame aquí una digresión. El Colegio Balandra fue de los que acató la disposición del Ministerio de Educación, de los que se rebeló, desatendió, ignoró la decisión del COE municipal de Guayaquil. Margarita de Fioravanti, como una educadora mayor de 71 años, y valiente como pocas, fue a dar la cara a su colegio. No es que dijo, den la clase, yo no estoy aquí. Le pusieron un sello de clausura. Al día siguiente dijo, yo voy a seguir dando clases, mis estudiantes estarán por atrás. Le empapelaron el colegio. Sellos de clausura por todas partes. Eso es una actitud humillante. Tanto que ya van a ver lo que ella me dijo en el programa de Radio Centro el miércoles pasado, cuando hablaba muy dolida de que ella es valiente, pero hasta donde perjudique a sus estudiantes, esto ya está perjudicando a sus estudiantes, que ella tiene miedo de que haya venganza. Eso es muy, muy doloroso porque se ha convertido en una guerra personal. Yo no voy a entrar en una guerra personal porque esa guerra personal está afectando a mis estudiantes. Yo soy una maestra, tengo 71 años, lo único que yo hago durante toda mi vida es dar servicio. Yo no tengo ninguna otra misión ni de protagonismo ni nada, tanto que le he pedido a la gente que no tuitee, porque si no, la venganza me va a llegar a mí. Y así efectivamente ha sucedido. Por eso, Carlos, más que nada, no tenía el ánimo de ir a la entrevista, pero no quería dejar de hablar contigo. Venganza. Este escarnio contra una mujer que enaltece la educación en Guayaquil, en su colegio Balandra, ya es una afrenta contra los buenos educadores y es un exceso, es un atropello, es una canallada. Ojalá reconsideren la decisión,
y cuando lo hagan, simplemente dejen sin efecto la clausura, desistan de la multa, aunque es 10 salarios mínimos vitales, no por el valor que eso signifique, sino por el símbolo que constituye respecto a ella, y eso de la tasa de habilitación y el cuerpo de bomberos, etcétera. El cuerpo de bomberos no puede ser instrumento de persecución. Anda, mira, a ver si tiene la salida. Si falta un foco o se quemó una luz de emergencia. Si no está el extintor en la parte de vida, ¿qué pasó? Pues, okay, un poquito de respeto de una mujer, la alcaldesa, hacia otra mujer, Margarita de Fioravanti. Volvamos al tema. ¿Cuál es la segunda razón para la acción de protección? La segunda razón es la acción de protección y es precisamente en respuesta a este tipo de hechos. ¿Qué sucede con las 9 instituciones que fueron ya sancionadas por la alcaldía? En nuestro criterio, con un fundamento jurídico, como te decía, fallido, que no cumple con la normativa y con las competencias que tiene el municipio. La acción de protección fue presentada para 2 instituciones particulares y también para las instituciones fiscales. Como Ministerio de Educación estamos respaldando a mujeres educadoras de trayectoria y que están haciendo lo mejor para sus estudiantes. ¿Qué reclamaba en concreto esa acción? La acción de protección busca que se desista de estas acciones, precisamente que se retire la sanción. La primera es para evitar que nuevas instituciones sean sancionadas. Suspenden el proceso de clausuras. Exactamente. Y la otra es para responder o atender las que ya fueron realizadas, estas 9 ya realizadas. Veamos un reportaje de ETC que recoge y reseña muy bien y muy rápido el conflicto que se armó en Guayaquil el lunes y martes. De paso, el miércoles, hasta donde yo conocía, se clausuró un solo colegio. Hasta el martes habían 8 clausurados. Vean. En este retorno, que es un retorno con aforos reducidos, es voluntario, las familias deciden, y en donde buscamos darle voz a los niños y a los jóvenes, a las personas en edad escolar, en que necesitan también tener garantizado este derecho humano fundamental. En el transcurso del evento llegó personal de justicia y vigilancia a cumplir con la disposición de la alcaldesa Cintia Viteri, el de suspender las clases presenciales y sancionar a las unidades educativas que reciban a sus estudiantes. El procedimiento que se ha establecido para estos casos es la clausura del establecimiento y una sanción de 7 salarios básicos unificados, como lo hemos hecho en otros colegios de la ciudad. Bien. ¿Cuándo tiene esto una solución definitiva? Esperamos que sea en las próximas horas, en los próximos días. Como te decía, estas acciones tienen que tener respuesta inmediata por parte de la justicia y eso es lo que estamos esperando. Tuvo una respuesta inmediata por parte de la alcaldesa. Le mandó a usted una serie de videos mostrándole cómo están las escuelas fiscales aquí y los colegios, diciéndole, a esto es lo que usted quiere que volvamos. Y ante eso me sorprendió un poco, te soy sincera, porque las 9 instituciones clausuradas son instituciones que tienen las condiciones físicas. Los estudiantes que estaban asistiendo a clases presenciales estaban vacunados. Ella decía que le preocupa que no estén vacunados. Los estudiantes que asisten están vacunados. Los docentes están vacunados. Vemos 2 infraestructuras, tal vez de las mejores de Guayaquil, de instituciones educativas particulares que claramente tienen la infraestructura apropiada, que también han sido clausuradas. ¿Y el colegio Guayaquil donde usted fue? ¿También cumplía los parámetros? El Colegio Guayaquil cumple los parámetros de infraestructura básica necesaria para garantizar la seguridad de los estudiantes. La aprobación del uso de las instalaciones se da en este momento a través de lo que se conoce como el plan de continuidad educativa. Y uno de los requisitos es que se haga una visita in situ de esa institución para verificar que cuente con la infraestructura básica. Esto no quiere decir que todas las instituciones están en condiciones perfectas. Y si alguien ha sido transparente en que la infraestructura, no solamente en Guayaquil, sino en el país, tiene un gran rezago y tenemos que intervenir de forma emergente, ha sido esta administración del Ministerio de Educación. Veamos ahora el otro lado de la medalla. Si hay tantas instituciones públicas o fiscales que estaban listas para clases presenciales, ¿por qué tan pocas le hicieron caso el día lunes? Lamentablemente, el miedo es algo que mueve mucho a la gente y queremos darles toda la tranquilidad de que ustedes pueden asistir a las instituciones educativas. Nosotros, como el ente rector de educación, si es que tienen una sanción de la alcaldía, somos quienes vamos a afrontar esa sanción. No son sanciones ni a los directivos de las instituciones, ni a los docentes de las instituciones. En el caso de las instituciones particulares, al ser, obviamente, son ya tienen un estado jurídico diferente, pero estamos respaldándole, como te decía, inclusive la acción de protección fue presentada. Pero ahí entonces falló usted, porque debía haberse tomado más tiempo para explicarle eso a los colegios
y para convencerlos de que están respaldados, porque evidentemente el liderazgo de Cintia Viteri en Guayaquil no se puede comparar con que usted tenga en esta ciudad. Y los colegios siguen lo que su alcaldesa dice. Tenemos en esta ciudad, en este momento, 521 instituciones educativas con docentes que están asistiendo de forma presencial a trabajar a esas instituciones. 9 sancionadas. 521. Así es. Es decir, ¿se están dando clases presenciales en Guayaquil? Sí, se están dando clases presenciales en Guayaquil. Ahí y vemos problema, que día a día... Un número mínimo, van 16, van 50, van 40. ¿De qué sirve? Son 521. Instituciones. Instituciones Pero educativas. Va el 20% del alumnado. Porque las familias aún quieren entender mejor y por eso estos espacios son de tanta relevancia. ¿Quién tiene competencia? Y les estamos aclarando eso. La competencia es del gobierno central, la competencia es del Ministerio de Educación y no habrá sanciones para las personas, los individuos, los estudiantes. Al contrario. Y esto depende de las familias y es importantísimo recalcarlo. Esta medida ha sido desde el 7 de junio que iniciamos este proceso de retorno a la presencialidad voluntaria. Ya, no solo eso quieren entender mejor, sino por qué usted piensa que el daño puede ser mínimo o ninguno. Y usted dio allí un dato que a mí me sobrecogió. Dijo que durante los 2 años de pandemia, más jóvenes se habían muerto por suicidios que por COVID, como una de las razones para volver a la presencialidad. ¿Cuáles otras tiene de esta índole? No solo emotiva, sino técnica didáctica. Por supuesto. Y ahí es cuando esa definición al inicio del programa hablábamos de por qué salud determina educación o educación a salud. Es porque no debemos entender la educación, Carlos, solamente como el avance en un currículo de matemáticas, de ciencia, de literatura. La educación es muchísimo más. Es el desarrollo humano integral, es el bienestar general, inclusive la salud mental de los estudiantes. La educación y la presencialidad, la institución educativa es el primer eslabón del sistema integral de protección, es donde detectamos casos de ansiedad, de depresión, de estrés. Podemos prevenir y actuar en casos de violencia intrafamiliar. ¿Y por qué sostenía usted que estar tanto tiempo vía telemática estaba dañando a los jóvenes y a los niños más que el posible riesgo de contagiarse? Porque tenemos evidencia de ello. Por ejemplo. Tenemos evidencia internacional, por supuesto, de organismos que en sus publicaciones de investigaciones a nivel mundial lo han expresado, como UNICEF, como UNESCO, como la Organización de Estados Iberoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. ¿Y cuáles son los otros efectos de exceso de educación? Son varios virtual. Elementos. Tenemos un problema de adicción a la pantalla, eso en el caso de que tenemos esa posibilidad, pero en este país, lamentablemente, esa no es la realidad de la mayoría Correcto. De nuestras familias. Correcto. 8 de cada 10 docentes tienen una computadora personal y ellos tienen un buen acceso a la conectividad. 6 de cada 10 docentes tienen acceso a Internet. Esto en una encuesta que realizamos con UNICEF ya con 3 cortes. El último corte fue en el mes de octubre y estos datos que te estoy dando son de octubre, que inclusive ha mejorado la conectividad. 5 de cada 10 estudiantes no tienen una computadora. 2 de cada 10 estudiantes tienen una tablet o una computadora. 2 de cada 10. Entonces, si bien obviamente nos preocupa que los que tienen acceso a la tecnología estén expuestos por demasiadas horas a esta tecnología, normalicen el hecho de socializar solamente a través de una pantalla, lo cual no es natural. Uh-huh. Eso es la realidad de un porcentaje pequeño. Pero los demás no están teniendo una educación, un acceso a esa educación y dependen del acercamiento casi personal de los docentes que han hecho su mejor esfuerzo. La gran mayoría de docentes y departamentos de consejería bueno, estudiantil lo han hecho. Ahí tienen algunas explicaciones, yo añado otras. Problemas posturales, lo digo por mis hijas, que son privilegiadas en tener su iPad y asistir. ¿Ya? Problemas con la espalda, problemas con la vista. Elementos de distracción, porque es aburrido estar allí, no es lo mismo que estar presencial. Y hay momentos en que se desenganchan, pero el más grave de todos, problemas de reconocimiento y conocimiento de los insumos educativos que les están proporcionando. Porque no se puede interactuar con la misma agilidad con el profesor, con el compañero, y una de ellas está viendo ecuaciones. Yo me rompía la cabeza con ecuaciones. Mis peores notas eran en química, y en física. En química tenía 14 y en física 17. Por eso mi promedio de graduación fue, y lo digo sin ninguna modestia, 19.3. ¿Ok? Colegio americano. Sobre 20 se calificaba. Lloraba cuando tenía que dar exámenes de física y química y estudiaba con Hans Levy, mi compañero genio, tratando de explicarme eso. ¿Ok? Esas son las consecuencias más graves. Hemos perdido casi
dos años en muchos casos que difícilmente se van a poder equiparar. Y dale con la misma vaina. Y puedo seguir. Los países de Europa se están abriendo. Descubrieron que el ciclo del Omicron es más corto de lo que se imaginaba. Que no podemos seguir demorando la recuperación, porque ni siquiera hay reactivación en el país. Y dale con estos retrocesos. Pero hasta ahí de presencialidad. Hay otros temas que quiero aprovechar con la ministra de Educación tratar cuando volvamos. Los niños y adolescentes necesitan continuar con sus estudios desde casa, resguardando su salud y seguros junto a su familia. Es por esto que hemos implementado más de 1.700 nuevos puntos de Internet Wi-Fi gratuitos para su uso y disponible las 24 horas del día. Lograremos salir adelante durante estos tiempos difíciles. Telconet Latam. Somos más. A mí me llama la atención qué hace una señora como esta en este gobierno, porque trabajó con otro tipo de ministro de Educación. De eso siempre le he querido preguntar y esta es la oportunidad. Estamos contigo desde el primer día para ayudarte a conseguir todo lo que te propones. Porque eres de los que se atreven a romper las barreras y salir adelante en cada momento que cambia tu vida. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Usted fue funcionaria de Augusto Espinosa, un tipo que encubrió violadores y acosadores, especialmente en Guayaquil, en vez de sancionarlos. Directivos de colegios y profesores, los cambió a otro colegio. ¿Cómo pudo estar en un ministerio así? Carlos, yo entré al Ministerio de Educación en el año 2012, cuando era ministra Gloria Vidal. Gloria Vidal Maspons. Así es. Y yo conocí al viceministro de ese entonces, Pablo Ceballos de Estarellas, como profesor de la Universidad San Francisco en la maestría de educación. Y cuando ingresé al ministerio, una de las primeras conversaciones que tuvimos con Pablo y con las autoridades fue que yo venía a aprender en lo técnico, que me interesaba aprender sobre la política pública educativa. Cuente qué era usted, cómo ingresó, siendo qué. Yo fui asesora de Pablo Ceballos, directamente trabajaba con él. ¿Y después? Y después fui subsecretaria. Fui subsecretaria de Educación Especializada Inclusiva la mayor parte del tiempo. Y allí trabajé en educación inicial principalmente y en la flexibilización del sistema para personas con discapacidad. ¿Cómo pudo permanecer con un ministro que hacía eso? Yo siempre fui muy, muy explícita en las cosas en las que yo estaba de acuerdo con la administración. Y cuando estuve en desacuerdo también lo fui muy, muy vocal. ¿Con esto estuvo de acuerdo? Los temas específicos que mencionas tú son de competencia de la subsecretaría que se llamaba del Buen Vivir. Yo no he dicho que era de su competencia, ni que es de su responsabilidad siquiera. Pero es un tema de sensibilidad y honor. Pues, ¿cómo puede estar usted en un ministerio así? Aunque yo manejo otra subsecretaría, qué bonita explicación, ¿no? No, porque en estos son procesos que luego salieron a la luz, incluso después de que yo haya salido del Ministerio de Educación, del cual salí. ¿Usted no se enteró cuando estaba en el Ministerio de Educación? Cuando estábamos en el Ministerio de Educación, yo lo que vi es que hubo un programa para hacer visible casos de violencia y de hecho se hizo una campaña pública para que se denunciaran casos de violencia. Le menciono un caso. ¿Usted conoce al ministro de Finanzas? ¿Actual? Sí. Sí. ¿Sabe quién es su padre? Sí. Juan Cueva. Juan Cuevas fue subsecretario de una dictadura. Y cuando el ministro, el que fue subsecretario, cometió un atropello a los derechos humanos, se fue. Es decir, hay antecedentes de proceder así, primero. Segundo, ok, no era su competencia. Y los libros que hizo la Revolución Ciudadana en ese periodo, adoctrinando con dogmas revolucionarios a la gente, ¿qué? Primero que no habían pruebas y no había, en ese momento no era público como lo es hoy, los casos que luego se fueron investigados en Ampeta, no cosa los que libros. Sucedió después. Usted no conocía. No, estoy los hablando libros. Del caso anterior. Ah, sobre de lo, los no, libros. Ya pasamos eso. Sí, sobre los libros de texto, allí nosotros hicimos un ejercicio desde la subsecretaría de actualización del currículo de educación inicial y eso es donde yo estuve involucrada. ¿Lo han eliminado?
Por supuesto. O sea, ya no está ahí y el no buen solamente vivir en esta suma causa y comprende la actitud, las garantías y las instituciones que permiten a los habitantes del Ecuador gozar efectivamente de los derechos humanos. O sea, una serie de literatura bonita, cierta, que lo que sirvió es para encubrir el robo que hizo el correísmo. Hay términos que acabas de mencionar que no son solamente elementos que hayan estado en educación, sino que están dentro de la Constitución que sigue vigente, como el suma causa. Pero, sin embargo... Pero no definido así, e instrumentado así. Eso ya fue, esos libros fueron cambiados, no en esta administración, incluso en administraciones anteriores. Durante esta administración hemos estado trabajando con organizaciones tan renombradas como la Academia Nacional de la Historia, la Academia Nacional de la Lengua. Se ha hecho una revisión de los contenidos. Fuera los libros. ¿Usted es correísta? No. Yo sostuve que sí. Por eso dije, no, yo lo dije públicamente y se lo repito en la cara, porque no estoy acostumbrado a hablar a las espaldas de la gente. Dije que no entiendo cómo el presidente puede escoger a dos ministras correístas, usted y la de salud, y cité mis motivos para creer aquello. Ya, ¿usted es ahora lacista? Yo hoy día soy parte del gobierno del señor presidente Guillermo Lasso, eso por sé. Lo tanto... Le pregunto si es lacista. Por supuesto, creo y confío en el presidente, por eso trabajo con él. No, no le he preguntado eso. Eso estoy seguro también y veo que él con usted igual. Le pregunto si es lacista, es decir, si tiene ese concepto filosófico, técnico de la educación que él propuso en la campaña y con el cual ganó. Yo creo que compartimos la mayoría de criterios. En materia educativa, él ha sido muy abierto en dejarse asesorar. Obviamente no es su expertise, él no es educador de profesión, cosa que yo sí lo soy. Él confía mucho en que el equipo técnico que tiene una trayectoria en política pública educativa pueda proponer cuáles son esas políticas públicas. El presidente. ¿Él la llamó? Sí, él me llamó. ¿Cómo le dijo? Me llamó y me preguntó cuál era mi trayectoria, cuál era mi formación, si me interesaría formar parte de su equipo. ¿No le extrañó? Sí, la verdad. ¿Quién la recomendó? Aparentemente hubo algunas personas que dieron mi nombre. Yo en ese momento, Carlos, trabajaba en la UNESCO. Como parte de la UNESCO, yo fui oficial de educación para la región andina por más de 5 años. Trabajé con varios ministros y ministerios de la región. ¿Y por qué se embarcó? Porque creo que la mejor forma de servir al país es desde la función pública. Creo que es una responsabilidad ciudadana, creo que es un privilegio. Para que eso funcione, lo fundamental, aparte de su idoneidad técnica, que no está en duda, y de su experiencia y trayectoria, que tampoco lo está, hay un tercer elemento que es fundamental, continuidad. Si usted no dura los 4 años del periodo, no va a poder hacer, ni siquiera digo un cambio estructural, un inicio de políticas públicas, como tanto se habla, políticas públicas, todo el mundo sabe qué carajo tanto se habla. Un inicio de políticas públicas que sea irreversible, es decir, que el próximo gobierno sostenido. O ministro que venga se vea obligado a continuar ese camino que puede mejorar, pero que no puede regresar. ¿Qué va a hacer para tener continuidad los 4 años? Primero, creo que lo ideal y lo adecuado que se hizo fue establecer un plan de trabajo claro desde los primeros días. Publicamos enseguida de haber entrado a la administración cuáles iban a ser los 5 ejes, las 20 acciones, pocas, concisas, concretas, con un plan de acción que nos permita cumplir esas metas en los 4 años. Hay muchísimas cosas que hacer en educación. Si uno trata de hacerlo todo, no alcanzas a hacer pero nada. Pero no le veo soporte político suficiente en la Asamblea ni en todos los actores claves de la educación, maestros, directivos de colegios, universidades, sino apoyos aislados a su capacidad. No, yo pienso más bien al contrario, que tenemos un gran respaldo, tenemos una muy buena relación con la Comisión de Educación de la Asamblea, ¿cómo más se allá de las diferencias políticas? Yo tengo una reunión periódica con todos los gremios. Recordemos, son 13 gremios nacionales. En estas reuniones participa también la UNE, participa la Red de Maestros, participa la Asociación de Profesionales de la Educación y otros gremios que agrupan a docentes a nivel nacional. Tenemos un consejo asesor académico. Tenemos una reunión con también los organismos de cooperación que en este momento, para el caso que iniciamos en esta entrevista, se han manifestado públicamente a favor del retorno a la presencialidad. Es un trabajo técnico sostenido que está respaldado por evidencia, por lo tanto la academia lo respalda. Y tenemos además la credibilidad de los padres de familia que ven y ahora entienden la importancia del retorno a la presencialidad. Y eso ha sido el primer eje de acción, que era la reactivación del sistema educativo.
el haber iniciado eso, ni bien ingresamos a esta administración con el respaldo del presidente Guillermo Lasso, es también lo que nos acerca a esa ciudadanía. Yo te decía hace un rato, Carlos, 49% de los padres de familia en este momento en octubre manifestaban que sus hijos en educación a distancia no están aprendiendo. Y por eso y la eso importancia es del retorno a la presencialidad. Bueno, hemos vuelto al mismo tema, el cual quería salir. Pero hemos tocado algo que para mí, no sé para cuántos de ustedes, es importante para entender, creer y apoyar lo que está haciendo la ministra Brown. Yo celebro su talante y su tranquilidad en responder preguntas que desde mi perspectiva son indispensables y tenía pendientes. La primera vez que la invité a TC le dije, yo no entiendo trampas, señora ministra. La he invitado aquí para hablar del retorno a clases presenciales y a eso me circunscribí. Y no será la última vez que la invite, porque si van a hacer una revolución educativa sin llamarla así, lo que hemos empezado a tratar es de este porte. Ya volvemos con la parte final. Volvamos a respirar, porque nos quitaron la libertad de hacerlo. Dejemos entrar nuevos aires a nuestras vidas y aliviemos a nuestras familias de lo que los congestiona. Porque hoy, más que nunca, estamos juntos. Vaporex tiene la familia ideal para aliviar los síntomas de la congestión, desde la nariz hasta los pulmones. Respira profundo. Estamos juntos. Vaporex. Presupuesto para la educación se está cumpliendo. La Constitución dice que 30% deben destinarse entre salud y educación. ¿De dónde? 2.905 millones, si no me equivoco, hubo el 2021. ¿De cuánto es el 2022? Y más que eso, ¿cómo se volverá eficiente su uso? Cuando volvamos. Gracias especiales a los dos nuevos medios que nos acogen desde este domingo. Vito TV en canal 15 de Extreme y 709 en HD. Manavisión, canal 9 en señal abierta para todo Manaví y en 194 DirecTV. La exclusividad en las plataformas digitales de Facebook y YouTube sigue siendo para La Posta. En radio a nivel nacional, Caravana 750 AM y DiBlue 88.9 FM, DiBlue cambia y Caravana también según las provincias de algunas frecuencias. En el centro de la sierra estamos con Extrema 92.5 FM, Tungurahua y Cotopaxi. Hablaba del presupuesto para educación y esto fue lo que le pregunté a la ministra en una comparecencia anterior, si no me equivoco, noviembre 15 en TC Televisión. El codificado en educación para el 2021 es de 2.905 millones de dólares el Ministerio de Educación. Estamos hablando de educación en el Ministerio de Educación. En la proforma 2022 está planteado 3.410. Okay. Esto es un incremento del 17% si comparamos codificado 2021 con la proforma 2022. Y más importante que eso, ¿sabe a cuánto tiene que corresponder el presupuesto de educación con relación al total? 0.5% del PIB. Y eso sí se cumple con esta presupuesto. ¿El presupuesto cuánto tiene que ser? Esto es de lo que se cumple con el presupuesto. El incremento, esto cumple con el mandato constitucional respecto al presupuesto codificado. ¿Respecto a cuándo debe destinarse a educación? Tenemos que llegar al 6%, Carlos. Ajá. De manera progresiva. ¿Ha reclamado usted? Absoluta realidad. Por supuesto, esto es un ejercicio conjunto del gobierno nacional. Esta proforma ha sido construida sobre la base precisamente de esta negociación. Llegamos a esta cifra, que es la cifra que cumple, y además es la cifra que transparenta las finanzas del Estado. ¿Usted está contenta con eso? Yo estoy satisfecha en un contexto de crisis económica como el que estamos viviendo. Creo que hay un error. 0.5% del PIB no puede ser porque serían 500 millones más o menos. Es 5% del Producto Interno Bruto, que son 5.000, ¿correcto? Es el incremento, el cumplimiento del mandato constitucional es el incremento del 0.5% anual.
¿Y eso se cumplió? Sí, eso sí se cumple. ¿Qué es lo que yo trataba de explicar allí? Pero tienes razón, yo dije el 0.5% del PIB, pero es del incremento respecto a la participación del año previo. Entonces debía ser 3.400 y pico para este año. Este año era 3.410 millones. ¿Y quedó en? En 3.410 millones. Ok. ¿Cómo va a optimizar su utilización? Bueno, explicar esta, la división del presupuesto. Tenemos dos grupos presupuestarios dentro de los presupuestos de los ministerios. El uno es el presupuesto corriente, que debe financiar en los gastos permanentes. Uh-huh. Esto es lo que dice la norma. ¿Qué son gastos permanentes? Salarios, costos recurrentes, que son parte del funcionamiento del sistema educativo. En nuestro caso, es principalmente salarios de docentes, de directivos, departamentos de consejería estudiantil y otros. Y luego tienes el presupuesto de inversión, que son proyectos de inversión ocasionales, intervenciones que deberían ser de una sola ocasión, que generalmente tienen que ver con infraestructura. Lamentablemente, en el pasado, en el grupo de inversión estaban salarios. Eso lo que hace es distorsionar el presupuesto. En este presupuesto lo que hemos hecho es incrementar el monto de gasto corriente para transparentar las finanzas públicas y transparentar también lo que efectivamente es inversión. Okay. 3.158.322.000 dólares corriente y 251.864.000 dólares de inversión. Y podemos entrar en detalle, Carlos, de a qué corresponde. Obviamente, como te decía, en este momento, la mayor cantidad de esos recursos de gasto corriente son el gasto de personal. Lo hacemos en el siguiente programa, en donde quiero entrar en algo más importante todavía, pero necesitamos toda la hora para eso. Usted me dijo en la pausa que más que de revolución debemos de hablar de transformación educativa. Yo quiero conocer cuál es su concepto de eso, yo quiero explorar eso. Por ejemplo, le digo una idea en el buen sentido revolucionaria. Los jóvenes se deberían graduar a los 16 años y el pensum debería excluir una cantidad de cosas de una educación enciclopédica que todavía no sirve para nada y volverla mucho más práctica, útil y holística, como le llaman ahora. Es decir, que sirva para la felicidad más que para el éxito. Y aquí perdone un testimonio personal, porque yo soy otra generación, la de su padre, que tendría hoy mi edad, 66 años. Sí, así es. Ok. Yo no reniego de esto, pero en el Colegio Americano de Quito a mí me educaron para triunfar, para ganar, para tener éxito. Me hubiera gustado que balanceen eso con ser feliz, que no siempre es lo mismo. Es más, el éxito a veces implica sacrificar lo que entendemos por felicidad. A quienes pueden balancear las dos cosas, los admiro. Ya no puedo decir los imito. Veamos un segundo fragmento de lo que dijo la ministra en ese programa que acabo de citar. Damos presupuesto a las instituciones, sin embargo, también incentivamos que exista una corresponsabilidad con la sociedad. Por mucho tiempo se veía mal que trabajemos de manera corresponsable en la mejora de la educación y en eso no hay nada malo. La comunidad debe corresponsabilizarse el proceso, el cuidar la institución educativa, el sentirla propia. No es del ministerio o de una organización o de un organismo. Es de la comunidad. La institución educativa nos sirve a todos y, por lo tanto, queremos todos que esté bien. Ahora bien, la institución educativa o un director distrital no pueden pedir cuotas a los padres de familia que sean obligatorias ni que ayuden de manera obligatoria con materiales. Tampoco pueden solicitar cuotas en efectivo, pues todo el apoyo que nos dan los padres de familia puede hacerse de manera voluntaria y sin entregar recursos económicos. Si es que se está solicitando esto, Carlos, tenemos canales de denuncia para poder tomar las medidas y sanciones a las autoridades que lo están haciendo. Como comprenderán, eso fue poco después del inicio del ciclo Sierra y Oriente de clases. Pero ahí hay un terminajo que me choca y que utilizan como les da la gana cuando quieren, corresponsabilidad. Ah, y ahí vamos a terminar hablando otra vez del municipio de Guayaquil, ya va a ver en qué. Menos mal usted habla de corresponsabilidad de la comunidad, no solo de los padres, de la comunidad. Sí, la comunidad ha sido corresponsable, sobre todo ayudando a restaurar colegios donde no se ha podido y supliendo muchas de las deficiencias como transporte, donde no hubo transporte, especialmente sectores rurales. ¿A cambio de qué? ¿Qué da el Ministerio de Educación a la comunidad por su corresponsabilidad, que de paso es hacer y financiar lo que no les toca, pero que ustedes no han podido? ¿Tienen alguna decisión sobre el pensum educativo, sobre los horarios de los niños, sobre el desayuno escolar que le dan, sobre el trato de los maestros? ¿Ves?
ayude y no joda. No, totalmente lo contrario, Carlos. Cuando hablabas hace un momento de la transformación, y ojalá realmente tengamos la oportunidad de entrar en el detalle de eso, porque es lo que a mí más me apasiona, lo que más me mueve, ¿no? Y será su más grande legado. Si va a estar ahí el tiempo que está, solo para manejar mejor lo que otros han hecho igual, no sirve. Así es, y esto, lo que hemos hablado hoy día es la gestión, la cotidianidad, tal vez la coyuntura, pero estos son los cambios profundos. La transformación la comunidad, que inició, ¿cómo puede aportar? Esta transformación parte de una percepción distinta de la educación. Tú hablabas muy bien de esos aprendizajes bancarios, se llama, es el término técnico, donde uno entrega al hijo en la escuela para que deposites conocimientos y recoges casi, casi como un depósito de largo plazo, 13 años más tarde, esperando que el sistema educativo lo haya solucionado todo. Y no es así. La educación es un hecho que sucede en las escuelas, pero también en las familias, a través de los medios de comunicación. Y si todos debemos remar hacia un mismo norte, si tenemos un estilo educativo en la casa que va hacia un lado y en la escuela hacia otro, hay una pugna. Coincido, pero eso es para otro programa. Respóndeme ahorita a la comunidad. ¿Cómo? Ellos tienen que participar en definir qué aprenden sus hijos. Y cada una de estas instituciones educativas debe tener un currículo más flexible, que no solamente recoja los conocimientos que consideramos indispensables en todos los ciudadanos ecuatorianos, pero también los saberes ancestrales, los conocimientos de ese pueblo, de la tradición, de la cultura, de la familia. ¿Cómo se da esa participación? Esa participación se da a través de mecanismos justamente de participación, valga la redundancia, en la construcción de ese pensum académico, de esos materiales educativos, en la flexibilización de la forma de evaluar, porque si cambiamos lo que enseñamos, pero evaluamos igual, también estamos... Quedamos citados con eso para la próxima. Cuando yo estaba en tercer grado y llegué a Quito, había una materia que se llamaba Lugar Natal. Te enseñaban la historia de Quito, fuimos al Panecillo, aprendías a amar el sitio donde estabas, a entender su origen. Lugar natal, ¿ok? El Machángara, los ríos, en fin. Eso se eliminó después. Y había otra cosa que se llamaba, que se ha reinstaurado, lógica y ética. Es decir, aprender a razonar y dominar valores. Concluyo con una cuestión, la corresponsabilidad. Cuando a ustedes les conviene, el municipio de Guayaquil no tiene competencia en la educación. Y cuando les conviene, sí puede ponerse a reparar colegios, ya, sin que ustedes lo hagan, que es su competencia. ¿En qué quedamos? No es cuando nos conviene, es cuando la ley lo permite. Nosotros tenemos competencia. Entonces dígale no, no repares nada. Yo manejo también las escuelas y me hago cargo de cómo las arreglo. Sería irresponsable, Carlos, no aceptar el apoyo que las municipalidades, los gobiernos autónomos descentralizados pueden dar para priorizar su presupuesto que debe ser invertido en desarrollo social, en educación. Y no es irresponsable no aceptar el criterio de ellos, que tienen más cercanía a la comunidad del municipio de Guayaquil, respecto a la gravedad de contagios y enfermedades con niños acá, por haber decidido no hay clases presenciales de un mes. Lo irresponsable sería no dialogar, no escuchar, pero lo responsable es tomar decisiones considerando ese criterio y otros criterios que también hacen que la decisión sea una decisión correcta. Doctora, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su comparecencia y sus respuestas. Si coinciden o no con ella, como de costumbre, queda a su criterio. Y ahora estoy más claro y más tranquilo respecto a su gestión, que merece cuestionamiento constante para tener suficiente eficiencia. No soy de los que creo que por el currículum de una ministra como la doctora Brown y tampoco por el prejuicio de haber trabajado en el gobierno que trabajó, se le debe negar o descalificar toda opción. Y a medida que se entienda más su lógica, el resto del aparato público tiene que moverse en la dirección para que lo que se está haciendo en educación funcione. Concluyo reiterando que es un error del municipio de Guayaquil haber llegado a extremar la prohibición de clases presenciales por 30 días, porque desconozco el esfuerzo que el propio municipio hace por la salubridad aquí, lo que la vacunación ha hecho aquí. Si bien estamos rezagados en Guayaquil y han habido una serie de problemas particulares, sí, se murieron dos niños, y si solo se muere uno es terrible, y si algunos están en UCI es lamentable. Pero por casos aislados y minoritarios no se puede sacrificar a toda una comunidad. ¿Qué está haciendo el municipio con la metrovía? Ahí no hay problema en que se agolpen. Dirán que entonces, ¿cómo se transportan los guayaquileños? ¿Por qué no sacan el resto del 50% de buses que los transportistas han dejado fuera de servicio y a quien nadie les hace nada? ¿Por qué? A los centros comerciales sí se puede ir sin problema. Ahora, bueno, no sé cómo habrá quedado lo de Barcelona el sábado, pero ahora tampoco se puede ir a un espectáculo público con gente vacunada,
con separación, donde el principal club de la ciudad invierte $1,000,000. Están desanimando y desalentando a la gente. Piensen dos veces antes de decidir. No todo tiene que ser imposición y liderazgo a ultranza. Yo apoyé, cuando esto comenzó aquí, el cierre del municipio, del aeropuerto, perdón, de Guayaquil por parte de la alcaldesa. Yo, públicamente. ¿Por qué? Porque se hizo un acuerdo con el gobierno de que nadie entra, nadie sale. Y ni bien se lo hizo, se autorizó a que un avión de Iberia con 11 tripulantes que venían de la ciudad más contaminada de Europa aterrizar aquí. Si el gobierno traicionó su promesa. Esa es otra historia. Ahora estamos en otro momento. Es vital que eso lo entienda así. Hasta el próximo domingo. Y un reconocimiento especial nuevamente a Manavisión y Vito TV, que se han incorporado a la transmisión en televisión convencional de este espacio. Buenas noches. Transmisión simultánea. Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.